Hay mucho, ¿eh? Hay Mucho mucho. inmundo. Sí, bueno, pero hay mucho Mucho lindo inmundo. también. Y bueno, también podemos decir, me puedes decir, este puede ir por acá. No, yo quiero algo Sí. simple, veraniego. Toda esta cosa como entre pasos chanchichí. ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¿Qué ¡Ay, estas pasa? cotorras de las monjas que están! Una cosa insoportable, una riña de gallos para ver quién es la madre superiora. ¡Mamá, quién sorongo quiere ser la madre superiora! En Bueno. el mundo, nadie. Bueno, para una religiosa es un honor ser Ay, por superior. favor, Clara, no digas pavadas, que Bueno, mole. ¿cómo me hablas así, por favor? Mira, ahora, por favor, vos. Porque yo iba a ser madre superiora de este convento. Concepción quería eso para mí. Sí, pero Entonces, mira dónde es estás. importante. Estás con ¿Con quién? Georgie's, con papá. Sí, estoy con tu papá. Hay algo que no me decís vos. No, nada, Hay algo que no quiero me decís. quiero concentrarme en esto Bueno. porque va a ¿Por qué ser. miran esto? ¿Por qué miran revistas de novias? ¿Cómo Porque por? estamos viendo vestidos de novia. Claro, estoy viendo. Ahora, casarte de nuevo realmente. Yo me fui a buscar un traje, un vestido, doble bondi, todo un lío. Ahora tengo que devolverlo, buscar otro, porque ya Sheila, ¿cuándo me sentí. casé? Nunca me casé. Hasta que te casas. Sí, se casó. No. Chicos, que no le haya ido bien, no neguemos que se. Yo fui al casamiento. No, ¿Dónde no me estabas, casé, no Clara? llegué a casarme. No, no ¿Te sé. casaste? No, No. no. ¿Por qué niegas esto? No, no es que estoy negando, Sheila. ¿Qué? ¡Ay, mira mensajitos! ¿Qué pasa? El arzobispo. Mira la cara. ¿Quién es? Soy yo. Hace el juego del mensajito Sí. y la. No, 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 voy yo. Ah. Voy yo. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? ¿Todo bien? Bien. Estuvimos con Jorge, no de Nicolás. Recién vengo de ahí. Ah, No, no estaba, obviamente. Hablamos con el hermano, con Lautaro. Y nos contó que Nicolás se fue de viaje. ¿Qué? no, mira, raro, ¿o no? No, rarísimo. Viniendo de Nicolás, todo es raro. Sí. Bueno, olvidémonos de Nicolás. Por No. 20 o 30 años, ¿sabes qué? No pensemos más. No puedo olvidarme de Nicolás. O sea, hasta que no esté resuelto todo esto, no voy a poder olvidarme de él porque siempre está ahí para molestarnos, para hacernos mal. Bueno, pero ya está, ¿o no? No sé, no estoy tan seguro. Le salió todo mal hasta ahora. Buen perdedor no demostró. Esperanza, por fin, Dios. ¿Pero qué? ¿Dónde ¿Qué estabas? Pasa? ¿Tu celular lo tenés apagado? Te estuve llamando, estaba. Está. Creo que está así. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Dónde estuviste? En la calle estaba. Estoy en un trámite de los pasajes, una cosa de nosotros. Con Nicolás. Ya sabemos que estuviste con Nicolás, Esperanza. ¿Cómo saben que me vi con Nicolás? Por un operativo policial. ¿Me están siguiendo? No, no, Esperanza, a Nicolás estamos siguiendo. Por favor, yo te dije que te cuidaras. Que lo hice, me cuido, pero esto era. Ya está, se equivocó, Nicolás, ya ¿Para qué está. te viste con Nicolás, Por una Esperanza? cosa que no te puedo decir, pero es algo bueno, créeme. Algo bueno. Créeme vos a mí, Esperanza, yo me preocupo, soy lo más importante que tengo. Entendeme, él me quiere hacer mal. Hay cosas que vos no sabés, que nos acabamos de enterar, que son terribles. Sobre Nicolás. Vení, vení conmigo a la sacristía que te quiero explicar todo. ¿Mejor? Sí, estoy mejor. Ahora que lo veo, estoy mejor, más tranquila. Clara, yo ya te expliqué lo que pasó con Leticia. ¿Qué tiene que ver eso ahora, Jorge? Esperanza está por encima de nosotros. ¿Qué tiene que ver eso? Yo también me creí el personaje de Nicolás. No entiendo cómo esta chica. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Que Esperanza no entienda la gravedad del asunto? Sí, me preocupa eso. ¿Te das cuenta, no? Que él le dio como vuelta en la cabeza. Ella piensa que ahora él es un hombre herido por amor y por eso Sí, hizo en lo que realidad es hizo. un hombre peligroso que busca venganza. Sí, es peligroso. Ahora, si él buscaba venganza para vengar a la muerte del padre, ¿por qué se la agarra con Tomás? No sé por qué se la agarró conmigo, porque en ese momento yo apenas era un poco mayor que él. No manejaba la empresa. No, no entiendo por qué busca vengarse ahora, después de tantos años. Porque hay heridas que por más viejas que sean no cicatrizan nunca, ¿sabes? Y ojo, no es solo con Tomás. Esto es con todos, especialmente con Esperanza. No entiendo, ¿por qué yo? Porque sabe que eso es lo que más me importa en la vida. Y él te quiere lastimar para lastimarme a mí.
pido por favor que entiendas la clase de tipo que es Nicolás. Quiero que entiendas por qué nos preocupamos tanto. Tenés que alejarte de él. Sí. ¿Me puedes explicar qué hacías con ese tipo en el bar? ¿Por qué me mentiste? Se lo debía. ¿Le debías? ¿Qué le debías? Nadie le debe nada, no, ni vos ni yo. Esperanza, entendelo. Es que pasó algo, mi amor, lo hice por vos. Nicolás me pidió que para retirar la denuncia lo siga viendo. Lo vea para hablar, para, no sé. Y yo cumplí porque no quería que estés ni un minuto más en la cárcel, ¿entendés? Lo hice por vos. Ojalá que Tomás y Esperanza puedan arreglar las cosas, ¿no? Y que no quede esta situación extraña y rara. ¿Vos pensás que Tomás se va a enojar con ella? Ya dije que sí. Entiendo que estamos en peligro, lo entiendo. Bueno, entonces no te enojes con Tomás. No es que me enojo con Tomás. Lo que no me gusta es que me trate como si fuera Lola, que tengo 8 años. No te trata como si fueras Lola. Simplemente que está preocupado, que te quiere cuidar. Todos estamos preocupados después de lo que pasó. Fue una locura. Obvio que fue una locura. Yo lo viví. Yo sé más que nadie que fue una locura. Lo de las cartas, principalmente, lo de la denuncia, todo. Pero... ¿Pero qué? No sé, que ya está. O sea, Nicolás tocó fondo. ¿Qué más va a hacer? Ya está. Es todo una locura lo que hizo. Ya fue. A ver. Yo como religiosa soy la primera que dice que hay que perdonarlo porque él está mal psicológicamente. Pero me parece que sigue siendo peligroso porque esto de... No sé, esta... No tiene fundamentación que esto que inventó de que Tomás es responsable de la muerte de su padre. ¿Qué es eso de la familia de él? O sea, ¿es verdad la familia de él? Te estás como enredando. No, yo lo único que quiero... No. Basta. Yo lo único que te pido... Es que no quiero que te acerques a Nicolás. Nada más quiero cuidarte, quiero que estés bien, ¿eh? Porque estas personas son como así como enfermas y te pueden decir cosas que no son, ¿entendés? Y hacerte creer que están bien. Por favor, te pido. Sí. Bueno, yo me voy a acostar porque estoy cansada. Buenas noches, mamá. Sí, necesitas descansar, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos. Me estoy yendo a un operativo. Después quiero que hablemos por lo de Leticia. Siento que no... ¿Después? ¿A qué operativo? Me dijiste que te ibas a retirar de la policía. ¿Qué estás perdón, haciendo? Perdón. Vos me dijiste que te ibas a ir de acá, pero estás viviendo acá en el convento. ¿Eh? Dale, no... Mirá vos, ahora te pones mi moza. Me tengo que ir. Después hablamos. Va a estar todo bien. ¿Eh? Va a estar todo bien. Quédate tranquilo. No espíes por los deditos, ¿eh? No estoy espiando. No te puse la venda para que... No te molestes, pero no espíes. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¿Te lastimaste? Vos sabés que este dedito chiquito se me va a hacer gangrena. A ver, ay, un poquito más adelante. Quieta. No, ay, a la derecha. Ya. Ahí está. A la izquierda. Ahí está. Ahí, perfecto. Ahí. Bueno, ya listo. Estoy. Ahí viene la sorpresa, ¿eh? Vamos, ya. Mira. Está todo igual. No me cambiaron el colchón. Frío. ¿Vos? Frío. ¿Vos a la sorpresa? No, frío. Pusieron un aire. Frío calor. No, que te quería... Mira, te quería mostrar esto. ¡Ah! Sí. ¡Qué lindas telas! Sí. ¿Qué te vas a hacer, un mantelito? No, es encaje. Ah, ¿qué te vas a hacer, una pollerita? Ya sé. ¿Pilluna? No, ¿te vas a hacer algo para salir con Jorge, con papá? No, Esperanza. ¿Algo lindo? Es encaje, Esperanza, es para... Ya sé que es encaje, pero ¿por qué? ¿Qué quiero yo? Esto es para... ¿Vos con esto me vas a hacer el...? ¡Uy! ¡No! ¡De verdad! ¡No! Bueno. ¿Esto es para mi vestido de casamiento? Sí, estas son muestras. Tengo otras telas que son... Las tengo encargadas que son más lindas. ¡Ay, sos una genia! De verdad, te estás ocupando. Y tengo unos modelos que hice, unos bocetos. No, estoy un poco insegura porque... Mala. Como no está la turca, estoy un poco insegura, pero me encantaría poder hacerte el vestido. ¡Sos lo más, mamá! Uno nuevo, digamos. ¡Me encanta! Uno para este presente, para este amor que va a ser para siempre. No quiero ser cortamango, ¿eh? Me encanta que te estés ocupando y todo eso es lo más. Pero, ¿te parece que es el momento de ocuparnos de esto cuando papá y Tomás están tan preocupados por Nicolás? Bueno, yo digo, me parece que tenemos que hacer algo creativo para olvidarnos de las preocupaciones, de las tristezas y ponernos en marcha porque llevamos mucho tiempo. No, sí, tenés razón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te la dejás, Coco Chanel!